Llegó la mujer del futuro, qué alegría. Bravo, bravo, Marimelda. Marimelda, mujer del futuro. Vea, la mujer del futuro llegó del futuro, con muchos sueños, con muchas, ¡ay!, con muchas metas, planeó y dijo que iba a hacer muchas cosas y entonces planeó el futuro y hoy estamos a 16 de enero. Pregunto, ¿qué ha hecho con su vida? Estamos a 16 de enero. ¿Dónde están las metas que usted dijo que iba a hacer? ¿Dónde están las metas que usted dijo que iba a hacer? Miren, muchachas, vamos, tenemos un problema serio aquí en este, no en este grupo, en la vida. La mujer, ¿sabe qué? La mujer del futuro será muy del futuro, tendrá muchas ideas. Será muy maravillosa, pero hoy estoy enojada. Ay, Marimelda, ¿por qué está enojada? Porque tengo que cargar la cruz y a la mujer del futuro no le gusta cargar la cruz. Ella no carga la cruz. Y déjame un momentico que necesito conversar con la mujer del futuro. Voy a conversar seriamente hoy con la mujer del futuro. Estoy enojada, muy enojada. Estoy muy enojada con la mujer del futuro porque ella no me dijo que esto era tan maluco y que había que levantarse y trabajar y que había que asumir la responsabilidad de su vida. A mí eso no me lo dijeron. Ah, no, a mí me dijeron que Cristo murió por mí. Sí, Cristo murió por mí y pagó por mis pecados, pero a usted le toca pagar, cargar su cruz y lo que dice es, coja su cruz y sígame. Ah, la mujer del futuro está ahí esperándola a usted, pero a usted la que le toca cargar la cruz, mi amor, aquí en la tierra, para llegar allá donde está la mujer suya. ¿O usted cómo creyó que iba a llegar donde la mujer del futuro? Y estoy hablando con usted, María Inelda. Estoy hablando con la mujer del futuro suya, porque la mujer del futuro suya no quiere trabajar. Y qué pena me da, pero aquí hay que trabajar. Estoy hablando con usted. Pero ¿con quién, Marimelda? Con usted, conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Para que usted entienda, María Imelda, que la mujer del futuro no es la que está. O sea, yo estoy vendiendo que estoy en una playa en Cartagena en el mes de. En Santa Marta, con los pies así estirados y con en la vida muy bacana, muy bacana. No, Imelda no trabaja. Imelda, como es de buenas. Y me da una rabia que mi papá no ha llamado y le dije que no me hablara. No, mentiras. No le dije que no me hablara, no, no tengo batería. Estoy sin batería. Entonces le dije, papá, estoy sin batería. Y me gustaría que él estuviera acá, ojalá y me viera. Ojalá y me viera, porque es que mi papá dice que yo soy muy de buenas, que a mí me va muy bien, pero él no sabe cómo me toca trabajar de duro a mí todos los días. Me levanto a las 5 de la mañana, tengo problemas y tengo que cargar la cruz. Y entonces, claro, como él después me ve en Colombia, dice, ah, no, pues que Marimelda le va muy bien. No, a mí no me va muy bien. Aquí hay que pagar facturas. Y esto me tiene mal genio. Ay, yo ya estoy conociendo a Marimelda. Cada que Marimelda paga factura, la rabia. Claro. Es que no, una rabia. Tengo que cargar mi cruz. ¿Quiere que le diga por qué estoy enojada? ¿Quieren chisme? Bueno, tengo que cargar mi cruz. La mujer del futuro es muy linda allá. Ah, no, ella es divina, preciosa. Sí, mi amor, usted me está esperando. Sí, usted está esperando que yo la vea a usted en Santa Marta, en la playa, eso, sí. Y usted me está esperando delgada, sí. Y usted me está esperando con dinero, sí. ¿Y qué hago yo que soy la del presente? ¿Cómo soluciono esto hoy? No entiendo. No entiendo cómo conectar neuronas, cómo hago para que mis metas sean una realidad y no quitarme, porque ya he visto que usted se quiere quitar y es usted, a usted que le estoy hablando. Pero ¿a quién le estás hablando, Marimelda? Yo no veo a nadie acá.
a mí. Estoy teniendo una conversación conmigo, frente a frente, mirándote a los ojos, a ti, a María Imelda, a mí misma, conmigo misma, de mí misma, para que no tomen que esto es personal. Esto no es personal y no es que le esté diciendo a nadie en especial. Lo que estoy haciendo es teniendo una conversación con mi cerebro, porque mi cerebro no le gusta el esfuerzo. Si al cerebro yo le digo, vea, acuéstese y piense, iré a Santa Marta, iré a Santa Marta, iré a Santa Marta, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, ore, ore, ore que Dios proveerá. Mi cerebro dice, ah, pero es que yo me acosté, miré para el techo y a mí no me caía la plata. No, es que no era de esa manera, era que usted se tenía que proyectar de qué va a ir. Pero tiene que hacer la cuenta, vení, ¿cuánto tengo que pagar? Porque aquí en la tierra se materializa. Nosotras somos transformadoras de realidad. Yo soy transformadora de mi realidad. ¿Usted quiere saber cómo transformar su realidad y cargar la cruz? Ok, vamos a trabajar eso. ¿Usted quiere saber cómo ser transformadora de su realidad y cargar la cruz? Coge tu cruz y sígueme. Coge tu cruz, pero tienes que coger tu cruz. Yo no le puedo coger la cruz a nadie y nadie me puede coger la cruz a mí. Yo tengo que hacerme cargo de mi cruz. Y esta cruz, si yo no me hago cargo, muchachas, y esta cruz es así, vea, no es como me la enseñaron a mí. Esta cruz es de lado. Esta cruz es así, como en tercera dimensión. Esta cruz es así. Esta es la cruz que yo tengo que cargar. No es la cruz plana como me la enseñaron a mí. Es así. Es así que la tengo que cargar. Y me tiene que quedar muy claro hoy que yo tengo que cargar con la cruz y que cada una de ustedes y cada una de nosotras tenemos que cargar con esa cruz. Marimelda, pero yo no estoy entendiendo. Y cómo uno carga con la cruz y todo lo que hay que hacer. A veces te dan ganas de tirar la toalla, a veces te dan ganas de decir, no aguanto más. ¿Qué es esto? Lo estoy viendo todo negro. ¿A ustedes les ha pasado? Hoy veo todo de color negro. Hasta me puse de negro. Y no fue a propósito. Da la casualidad que hoy escogí el negro. Porque hay días que te toca vestirte de negro. Porque hay días oscuros. Porque hay días con una tormenta y una lluvia y una cosa tan horrible que esto estamos en el perfecto. Pero estamos materializando. Una planta se mete debajo de la tierra para materializar. Después, cuando sale la flor, pues estamos en primavera, estamos en el verano, en lo más lindo de la vida. Pero, mi amor, hubo un momento en que se tuvo que enterrar. Lo que pasa es que usted quiere ser una flor muy hermosa, muy divina, pero no se quiere enterrar y así no funciona este proceso. Aquí no se hacen esos milagros. Y se le estoy hablando a usted, María Ineta. Esto es con usted. No estoy hablando con nadie en especial. Estoy hablando conmigo. Porque por eso me dio la depresión. Ustedes quieren chisme. Marimelda, ¿usted por qué le dio la depresión hace, ya ni me acuerdo cuántos años? ¡Ah! Muchachas. Ay, no, es que tengo muchas cosas. Es que hoy estoy en negrura. Hoy estoy estresada. Hoy tengo estrés. Estoy negra hoy. No, Marimelda, respire profundo, tome agua, camine, mire el sol, mire la tierra. Ay, no, a mí no me huevonies con esas pendejadas, que ya estoy cansada de eso. ¡Ah! Pero usted no nos dijo que tomara agua, que mirara las flores. Sí, pero mirara las flores, pero lo que no me habían dicho a mí era que yo tenía que trabajar tanto. Eso no me lo dijo la mujer del futuro. Ella me vendió un sueño. Me vendió un sueño. Venga para acá, la invito, venga. Venga para que esté aquí, en mi cuerpo.
en mis pies, en mis manos, que yo soy la que me tengo que levantar. Usted sigue allá en el futuro haciéndome así caritas bonitas. No, venga para acá. Venga, cárgueme la cruz. Soy brava. Soy brava con mi mujer del futuro. Porque esa mujer del futuro me está presionando. No, ella no me está presionando. Qué pecado. Qué pecado, Marimelda. Ella no la está presionando. Pues si quiere, no haga nada. Acuéstese a dormir. No haga ningún video, no haga ningún taller. Y ella, y vuelve y le da la depresión. Claro, ese es el ataque. ¿Se acuerdan de un ataque que te dijimos que teníamos ataques externos y ataques internos? Y esos son los ataques internos. Y es que esa cruz hay que saberla entender, mi amor. Porque estamos entendiendo mal las cosas que nos están diciendo. Ay, que Cristo ya pagó por usted. Sí, mi amor, pero Cristo también clarito, clarito dijo, coge tu cruz y sígueme. Él no le dijo, venga, yo le cargo la cruz para que usted pueda solventarse. No, él fue muy brillante. Yo lo amo. Porque es que se me hace agua la boca con ese hombre. Con ese ser, con eso, con esa divinidad tan inteligente, coge tu cruz y sígueme. Cada uno tiene que cargar su propia cruz. Y todo en esta tierra requiere esfuerzo para materializarse. Estamos en la tercera dimensión. Esta es la tercera dimensión. La imaginación es otra dimensión. ¿Usted sabía eso o no? ¿Usted quiere que le diga? Escríbame. Marimelda, me gustaría que me dijeras en qué dimensión estamos nosotras y cuántas dimensiones hay. Ay, no me voy a enredar. No, yo ahorita no me voy a enredar con dimensiones. Mejor no pregunte eso. Mejor, ¿sabe qué? Voy a entender algo. A ver, Marimelda, respire profundo, que usted está como brava hoy. Porque usted tiene que cargar su cruz. Sí, a mí yo tengo que cargar mi cruz. Ok. ¿Y entonces cómo va a trabajar? Pues no sé, es que no sé cómo cargar la cruz. Yo quisiera que Luz me ayudara a cargar la cruz. O que Luisa me ayude a cargar la cruz. O que Marta. Ay, Marta, ¿dónde está? Ay, Marta, venía ya, ayúdame a cargar la cruz. Y Marta por ahí acostada, tirada, que hoy no quiere ni levantarse. Y allá está, ni quiere ver el video porque ya hoy no va a ver este taller. Marta hoy no está para ver huevonadas, ni hablar pendejadas, ni está para oír nada. Ella hoy se encerró y se tiró al abismo más grande. Y yo ando también en la mierda más grande, en la oscuridad más grande. Y entonces esto aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no le voy a cargar la cruz a ninguna, porque con la mía es suficiente. Así de brava está. Pues sí, porque más clarito como te lo canto, pues. Coge tu cruz y sígueme. Ay, pero usted no dijo que nosotros íbamos a romper maldiciones y que nos íbamos a ver en Santa Marta y que entonces que choque, que fai, fai. Y sí, yo sí dije eso. Lleva 16 días del mes de febrero, de enero. ¿Usted cuánto dinero tiene de ahorro? ¿Usted ya hizo la cuenta de cuánto dinero tiene que tener usted al día de hoy? Esa es la cruz. ¿Usted sabe cuánto dinero se necesita para materializar? Es que la cruz es con raíces. Yo soy la que transforma. La imaginación de la del futuro, porque es que mira, la del futuro, ella es una mujer que no trabaja. Ve, la del futuro, ella no trabaja.
La del futuro tiene una idea y ella nació para pensar, para mandar, para legislar. Pues ella no quiere lavar platos. Ella no la llamen a lavar platos. Ella se quiere conseguir un príncipe azul que le tenga un castillo con sirvientes y que cuando ella pase hasta le suban el vestido y que ella quiere que también la peinen. Y ella quiere que todos se lo hagan y tener sirvientes y no mover un dedo. ¿Oíste eso? ¿En qué película lo venden? Porque a mí me ha tocado tan duro que yo digo, Dios mío, pero ¿en dónde yo me fui a comprar esa película? ¿Dónde me compré yo esa película? Y conseguirse el príncipe azul, que cuando la vea bajando las escalas, yo no sé dónde yo vi esa película. Y entonces eran unas escalas así de caracol, esa es como mi película, y entonces ella bajaba y no había que pagar servicios allá en ese castillo, porque todo era como que era ganado por herencia. Y aquí me toca trabajar. ¿Sabe cuánto? ¿Usted quiere saber cuánto se paga aquí de facturas en un mes en Estados Unidos? Ay, pero Marimelda, usted cobra muy caro la hora. Una hora suya vale $100 y vale $100. Es que $100 es poquito. ¿Usted sabe cuánto tengo que pagar de acá? $543 de una sola factura. ¿Qué? ¿Y usted qué es lo que hace, pues? Esta es la factura de servicios públicos y vale 543. Y estoy brava porque había que pagar el 13. Y hoy es 16. Y yo soy una falsa profeta porque me voy a quedar sin luz. Luz, voy a quedar sin luz. Me van a cortar los servicios por falta de pago, por exceso de pago. Y esa es una falsa profeta, porque entonces habla mucho y le cortan la luz. Habla mucho y no sé qué hace el tiempo. Ayer se fue a conversar con una amiga 5 horas y es que diversión, cinco corazones divertida y no pago los servicios. Estoy enojada conmigo, muy enojada conmigo, porque no entiendo cómo me pasa eso. No entiendo cómo me pasa eso. Y aparentando que estoy en una. Y míreme, y no se ha tinturado el pelo. Pero no fue pues, es que hacerse un arreglo, sí, pero no me tinturé el pelo. Aquí me falta tinturar. Estoy enojada conmigo. Y aquí me dijo que iba a ahorrar $20 diarios para irse a viajar. Porque tengo que ahorrar $20 diarios. ¡No! No, usted dijo que iba a ahorrar $20 diarios, sí, ahorro 20 diarios. $20 diarios. Porque o si no, ¿cómo se va a ir para Santa Marta? Y que va a ir es que a... No, porque es que mira, la coach de nosotros viaja demasiado y ella se va a ir a viajar a Puerto Vallarta, México, ella se va para junio y en octubre ella se va para Santa Marta con su grupo de mujeres del futuro. Y ninguna mujer del futuro quiere trabajar, la una tiene depresión y está por allá tirada, que hoy amaneció sin ganas hasta de, está brava hasta con Dios. La otra dijo, yo no quiero aparecer ya, porque a mí me parece que eso tiene mucha responsabilidad. La otra dijo, ay, qué pereza, yo no voy a volver a ver ese programa porque ahí lo hacen a uno trabajar y levantarse a las 5 de la mañana y yo ya no estoy para eso. Cada tiempo, ¿cómo es que se dice? Cada uno tiene su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y ya Cruz murió por nosotros en la cruz, entonces ya no tenemos que cargar la cruz. No entienda así. Y la otra es que oren por mí, pero no se quiere levantar a trabajar. No, ¿qué es eso? Y enseguida, ¿dónde están los $20 que dijo que iba a ahorrar? Esperen, yo voy a contar, a ver. Falsa profeta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No ha cumplido el ahorro, no ha cumplido la meta. ¿Cómo usted cree que usted va a llegar a fin de mes si hoy es 16 y tiene 14? Y dijo que eran 20. ¿Cómo usted cree que va a bajar de peso si no ha hecho sino comer y comer porque anoche no durmió? Y cuando uno no duerme bien, al otro día se levanta con un hambre que se quiere comer todo y le da ansiedad. ¿Y cómo usted cree que se va a ir para Cartagena si, no, si ni siquiera se quiere levantar a leer la Biblia, que no cobran para leer la Biblia? No. Ah, no. Y enseguida cierra el teléfono y dice, no me llame nadie que no quiero problemas. Miren, estoy viendo una depresión que en vez de un futuro brillante estoy viendo es una depresión brillante. Yo soy responsable de mi transformación. Aquí a este sobre no entra sino la mano de Dios a meter aquí plata. Esta es la mano de Dios. Esta es la mano de Dios la que va a entrar a meter la plata. Porque de resto no he visto ninguna otra mano física para decir cómo la va a meter. Y hay que entender que para ir a meter, para poner esta plata aquí, tengo que tener muchas variables, que son las 9 variables, que las tengo que practicar en la rutina diaria, ir llenando, ir llenando, ir llenando. ¿Quién me va a pagar la factura? A ver, dígame, ¿quién me la va a pagar? Si no es Dios que me paga la factura a mí. Pero ¿cómo la paga Dios? Dándome salud, energía, fuerza, valentía para yo experimentar. Porque es que eso es lo que no estamos entendiendo. Es con esfuerzo físico. Dios mío, ilumíname, Señor, para yo entenderte. Sí, tú dijiste que querías tener 3 casas, 4 casas, 5 casas, 10 casas, pues tienes que asumir la responsabilidad de lo que implica tener una casa. Las casas se dañan, la tubería se daña, hay que arreglar las tuberías porque hay un liqueo y tú tienes que hacerte cargo de ese liqueo, porque o si no se te va a caer la casa y ahí sí otra vez vuelves a perder todo. Es un proceso, ya lo repetiste, ya han pasado 9 años, mujeres, que yo tuve esa depresión. ¡Nueve años! Sí, los ciclos se repiten. Ojo, 9 años. Y estoy a punto de caerme en una depresión otra vez. Estoy a punto de caerme en una depresión. Estoy a punto de tirar todo otra vez para la... ¿Ustedes saben dónde queda la PM? ¿No saben? Estoy a punto de tirar todo para la PM y joder con esa mujer del futuro que me tiene loca. Ay, no, Marimelda, Marimelda, la profe se enojó, yo ya no sé si es la profe, si es mía, si es la chismosa, ya eso lo volvimos nada. Dios mío, ¿qué es esto? Profe, 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 ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque pues si usted la líder, ¿cuál líder? Una líder falsa. Una falsa profeta, es lo que soy yo. ¡Ay! No, profe, no diga eso en la televisión. Sí, es que es verdad. O sea, mire, o me remito a otras pruebas. A las pruebas me remito. ¿Cuándo había que pagar esta factura? El 13 de enero. ¿Cuánto había que pagar? $542. ¿Y hoy qué día es? Mi amor, usted tiene que poner los pies en la tierra. Ustedes no me pueden pelucular, Dios proveerá. Y me quedo acostada tomando café. Dios proveerá. Y me voy a conversar con una amiga 5 horas. Ay, sí, en el café, no, y sí hay el selfie, porque eso fue lo que hice ayer.
O sea, que usted es una falsa profeta. Sí, usted es una falsa profeta. Y no me da pena decírselo a usted misma, con usted misma, delante de usted misma, para que nadie me venga aquí a decir, usted habla mierda. Sí, yo hablo mierda, es verdad. Hablo mierda porque esta factura debió haber estado pagada desde el lunes y hoy es jueves y no la ha pagado. Iba a mirar la cuenta del banco y no he completado. Y voy y miro la cuenta de del ahorro y dijo que iba a ahorrar $20 y no ha completado. Entonces usted es una falsa profeta y no me da pena decírselo. No, no, no me da pena. Entonces la salida más fácil es, ay muchachas, me dio un heart attack, me dio depresión, me salgo del grupo, no veo ninguna cuenta y me retiro. Y si llaman de allá que se dañó el techo de la casa, que se caiga, que lleguen los bomberos y a mí que me manden para el hospital, para el psiquiátrico. Porque no aguanto la presión. Salida fácil. Depresión. Muerte. Ya, no fue capaz de superarse. ¿Usted quiere que yo le lea el futuro? Yo leo el futuro. El futuro suyo, María Imelda, si usted no presta atención a lo que usted está expresando, usted le va a dar un heart attack, va a caer en depresión, se le va a volver a caer esa casa de allá como se le cayó hace 9 años, porque repetimos procesos. El cerebro es adicto a esa sustancia. Romper maldiciones, romper programas, es una acción diaria y es una acción de conciencia. Y si usted no entiende que tiene que cargar su cruz, entonces de una vez sálgase, suicídese y mátese de una vez, para que no se pendeje tanto. No, ora por mí, no, eso no funciona, así no funciona. No, no funciona así. Tienes que hacerte cargo de tu cruz. Tienes que hacerte cargo de tu cruz. Ay, Maribel, usted está como muy brava. Sí, es que estoy brava. Estoy brava conmigo. Estoy brava conmigo porque esto no me debe de pasar. Y sin embargo, me está pasando. Si eso le pasa a la que es coach. Sí, es que hay muchos coach falsos. Sí, es que hay muchos profetas falsos. Sí, así vea. Así. Que le prometen la tierra y el cielo. Y va usted a la casa de ellos y encuentra esto: facturas no pagas, el marido le grita a la mujer, el marido le es infiel y hablando de que son esposos felices aparentando. Mira, de apariencias vivimos, de apariencias vivimos. Otra cosa es quitarse la máscara y decir, estoy fallando. Otra factura que hay que pagar, $235 y hay que pagar la Panero 25. Y esta es la luz, este es el internet. Así que si en estos días el futuro mío va a ser sin internet, entonces ya saben qué fue lo que pasó, que ella no fue capaz de ponerse a trabajar ni asumir la responsabilidad de su vida. Y enseguida cuando le quiten la casa, otra vez, otra bancarrota, repetimos procesos. La vida es repetitiva, repetimos ciclos. Ojo, repetimos ciclos. Tiene que cargar la cruz. Este es el mortgage de mi casa. Si no lo paga, a ver que necesito gafas. Mi amor, es que cuando hay que pagar facturas, me enojo. No me gusta. Estoy en el momento negro. Buenos días. Ok. ¿Cuándo hay que pagar el mortgage? ¿Cuándo tiene que pagar? 3.000. ¡Ay! ¿3.000 qué? Ay, no, no, no. A mí me va a dar un heart attack. Muchachas, a la coach le va a dar un heart attack. A la coach le va a dar un heart attack. Ojo, muchachas. Ojo, muchachas. Mucho cuidado con eso. 3.000. Ay, yo creo que sí. ¿Y cuándo tiene que pagar esos 3.000? 3.000. Oh my God. 3.000
$124, miren, $3,124 para... Ay, a mí me va a dar un heart attack. Ay, no. Ay, me va a empezar el corazón así. Muchachas, a la coach le quitaron la casa, volvió a caer en bancarrota. A la coach que decía la mujer del futuro, a la mujer del futuro le volvieron, cayó otra vez en bancarrota, cayó otra vez en depresión. Esa mujer volvió a fracasar. Y usted era la que, y usted le comía cuento a ella, sí. Ay, no me digas. Mire, así, eso pasa así. Así pasa. Le comemos cuento a la gente. Nos venden mentiras. Le comemos cuento a la gente. No me coman cuento a las palabras. Ven, Marimelda, le quitaron otra vez la casa por falta de pago. Oh, my God. ¿Y cuántas casas tiene? Cinco. ¿Qué? ¿Le quitaron cinco casas? Sí, porque ella no fue capaz de hacerse cargo de un gotero, de unas cosas que había que arreglar, porque ella no cree que ella tiene que cargar la cruz. No, es que usted es dueña de casa y usted tiene que cargar su cruz. Usted tiene un esposo y tiene que cargar su cruz. Usted tiene un papá y tiene que cargar su cruz. Usted tiene una mamá y tiene que cargar. Todos tenemos que cargar. Usted se va a ir a pasear, tiene que trabajar y tiene que ahorrar. Porque aquí no es que la plata. No, pues yo me quedé aquí pensando que de pronto me iba a llegar un giro del exterior para que me dieran, para que me dieran el viaje. Así no funciona. Así no funciona. No. Yo quiero decirle a usted que si usted está pensando que así va a ir a Cartagena, que así va a ir a Santa Marta, esa manera no funciona. No, no declares, no, cualquier búa. Eso es mentira. Eso es mentira. No, yo declaro que todo me va a ir muy bien. No, 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 usted tiene que parar de la cama. Y trabajar, mi amor. Aquí es trabajando. Que no es, declaro y enseguida no trabajo. No, en las dos cosas, mire. Factura por pagar, que se tenía que pagar y no la ha pagado. Declare que la va a pagar. Que me llegue el dinero caído del cielo. No sé si eso funciona. A mí no me ha funcionado. O de pronto puede ser la falta de fe. Oren por mí, muchachas. No. Dios nos dio vida y salud para que nosotros nos levantemos y trabajemos y tengamos una mente de solución. Mente de solución, pero que nos tenemos que meter y trabajar, mi amor, sí, aquí no hay otra manera, no la conozco, no conozco esa manera. $1,340 valen las facturas. ¿De dónde va a sacar la plata para pagar esas facturas? ¿Quién me va a meter la mano aquí en este bolsillo? ¿Quién me la va a meter? O va a venir Luz y me va a meter $20, y va a venir Luisa y me va a meter $20, y va a venir Ana María y me va a meter $20 por voluntad propia, porque quieren, porque se les ocurre. No, nadie va a venir aquí a metérmelo. No, eso es falta de fe, Marimelda. Bueno, entonces voy a practicar la fe. Espero que ustedes me metan aquí cada una $20 y después y espero acá el sobre por acto de fe. ¿Cómo funciona? Explícame que no entiendo. ¿Cómo funciona? ¿Acostada en la cama? No sé. Tan linda. Muchachas, es que me tengo que enfrentar a mí misma. Me tengo que enfrentar a mí misma. Y en este momento me estoy enfrentando a mí misma. Tengo un enfrentamiento conmigo antes de que me dé una depresión. Antes, porque yo ya sé cómo funciona este mecanismo. Hay actos repetitivos, tengo programas de bancarrota. Soy una mujer que acaba de terminar una bancarrota, gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque me hice cargo de mí. Porque supe que la cruz hay que cargarla. Ay, no, porque es que nadie quiere trabajar. No,
sea, la princesa divina, preciosa, que ella no se enloda y ella no se ensucia. No, mi amor, eso es en los cuentos de hadas. Aquí estamos en la cuarta, en la tercera dimensión. Y la del futuro está por allá en la quinta. Pero para yo llegar a la de la quinta, tengo que enlodarme, tengo que ser valiente, tengo que esforzarme, tengo que tener experiencia y ser fiel a mi palabra. Yo no estoy siendo fiel a mi palabra. Si a mí me cortan los servicios, ¿usted cree que yo soy fiel a mi palabra? Si usted me muero, me muero, que dijo que iba a ir a Cartagena y no va a ir. No estoy siendo fiel a mi palabra. ¿Dónde están los $20 que usted dijo que iba a ahorrar? No, porque es que yo creo que por ahora, pues ese no es el momento de ir a Cartagena, a Santa Marta, más bien planeémoslo para el otro año. Eso es lo que hacemos. No, pues yo no voy a hacer metas, ¿vio? Por eso yo no hago metas, porque es que es mejor no hacer metas, porque uno no queda mal. Es mejor no hacer metas, la salida más fácil, no hago metas. Y como no hago metas, pues el día lo pasé hoy así con depresión. No, y Dios proveerá. Sí, Dios, ¿qué va a hacer? Porque sí, ora por mí a ver si no me sacan de aquí de la casa y no me apagan la luz. Sangre de Cristo, cúbreme, Señor, para que no me apaguen la luz. Si no se levantó a trabajar en toda la semana con depresión. Orar y orar. No, 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 no. No, no, no. Orar y orar no funciona. Es que esa no es la oración que funciona. Ora por mí para que no me paguen la luz. Ve, Marina, haceme un favor. ¿Por qué no te pones a rezar, Padre Nuestro, que estás en los cielos, para que no me apaguen la luz? Es que estamos equivocadas, muchachas. Jesús dijo, coge la cruz y sígueme. Pero es que estamos equivocadas. No es de esa manera. Oren por mí para que no me echen de la casa, pero ¿cómo así? Si usted tiene 30 días para pagar la renta, ¿cómo que la van a echar de la casa? Muchachas, entonces sabe que a partir de ahora va a empezar también a decirles lo mismo. Oren por mí para que no me corten la luz. Vea, no la he pagado. A ver si funciona. Ay, es que eso es falta de fe, es que el enemigo se apoderó de usted y usted en este momento tiene un ataque del enemigo. Ah, sí. Tengo un ataque del enemigo, pues entonces dígame cómo lo soluciono. Muéstreme cómo lo soluciono. Ay, o sea que Marimelda tiene un ataque del enemigo. ¡Ay! Porque le está perdiendo la fe. Ore, ore para que hoy tenga, le llegue el dinero por algún lado, de pronto un coaching, a ver qué, o si no. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, muchachas! Sí, a mí me da pena salir de y yo vendiendo empanadas. Ay, no, qué pena, si yo soy la coach. Y yo soy la, pues, o sea, no la que, la que se inventó la mierda. ¿Le da pena? No, a mí me da pena que me vean haciendo ese trabajo. Ay, no, qué vergüenza, yo no. Pues yo sigo imaginándome que en el futuro yo voy a vender 50 mil libros y voy a tener una fila de gente para eso. Y mientras tanto, me dio un heart attack. A vender empanadas, mi amor. A vender empanadas. Si toca vender empanadas. A vender empanadas. Es por todas partes, exactamente. Con mente de solución, a ver, ¿qué voy a hacer? Diosito, ayúdame, ilumíname para yo tener mente de solución. Sí, ya me diste vida, me diste salud, estoy con bien, no he sido, ya no me he tirado a dormir, porque antes me desaparecía. Antes, miren, muchachas, yo les voy a confesar, ustedes quieren que yo me confiese. Exactamente, yo soy escritora y hago lo que tengo que hacer. Me toca lavar pisos. Si a usted necesita que yo vaya y le lave los pisos de su casa, dígame que yo voy. Si usted necesita que le haga un ride, dígame que yo voy. También me hago Uber, lo que sea, lo tengo que hacer porque yo aprendí que tengo que cargar mi cruz, la tengo que cargar. Sí, estoy brava, muy brava estoy. ¿Dónde están los $20 que dijo que iba a tener diario? ¿Dónde están?
¿Por qué esta factura no está paga? ¿Por qué? Explíqueme. $543,62. Ay, no, no, no. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos y tiramos las facturas, nos da dolor de cabeza, nos acostamos. ¿Y por qué a mí me pasa eso? Yo estoy ahí recaído. No, pues sí, la recaída. La plata está hecha, párese y trabaje, mi amor. Que me van a echar de la casa, muchachas. Va a venir la corte y me va a cerrar otra vez la casa. Y yo tan de malas, porque así hacía yo. Ustedes saben la angustia que yo sentía en estas mismas condiciones cuando perdí todo. Cuando me declaré en bancarrota, mujeres. Yo soy una mujer que me he declarado en bancarrota. Esto es un programa que se repite en mi vida. Pero si yo no tengo conciencia de que tengo que cargar esta bendita cruz para venir a esta tierra y materializarlo, tienes que hacer. No hay otra salida. No le crean a la mentirosa de la mujer del futuro. Ella es mentirosa. Ella no sabe que hay que venir acá a meterse en la mierda. Y enterrarse, ella no sabe, ella lo que quiere es que uno llegue allá sin esfuerzo y eso es mentira. Señor, ayúdame. Ayúdame a entender que yo soy la transformadora y que me toca enlodarme. Yo soy, y aquí es con trabajo duro, pesado, cargando la cruz. Sí, aquí toca así. No, esta es la dimensión donde se materializa. Y para materializar tienes que trabajar, no hay otra manera, muchachas. Y es la del presente, y esta cruz tengo que cargarla. Señor, ilumíname para yo entender qué es y cuál es el significado de cargar la cruz. No, es que mira, la del futuro tiene 110, 136 libras, la del presente tiene 146. Tiene que adelgazar 10. ¿Cómo llega donde el futuro si no es cerrando la bendita boca y yendo al gimnasio? ¿O usted cree que a punta de oración va a bajar el gimnasio? No, venga, yo le hago una pregunta. Ve, haceme la sangre de Cristo a ver si yo bajo de peso. Eso sí son mentiras. Eso sí es una mentira. Y si alguien le vendió eso, yo no estoy vendiendo mentiras. Aquí no es así. Ni hago milagros de ese tipo. La profe hoy está muy. Sí, porque es que me estoy destapando, mírenme. Por su fruto los conoceréis. Llena de facturas, factura, factura, factura. Factura. Ah, pero es que usted tiene muchas casas, es que usted tiene mucha plata, sí, mi amor, pero al banco hay que pagarle y si no me la vuelve y me la quita. Y al banco hay que pagarle y si no vuelve y me la quita. Y a esto hay que pagarle porque o si no, me apagan la luz, me apagan el internet. Y si no, me apagan el celular. Ah, vea el celular acá, ahí está el celular. Spring. Marimelda, ¿y cuánto es que tenés que pagar? ¿Cuánto es para que? Porque oren por mí. Que eso es lo que están pidiendo en el grupo. Es que no, tengo rabia. En este momento tengo rabia. Tengo mucha rabia. Porque es que tengo que cargar la cruz sin rabia. Como si fuera tan fácil. Oren por mí para que se me quite la rabia. Tengo rabia. Me hago cargo de mi rabia. Entonces, ¿de dónde voy a sacar $1,340? ¿Ah? ¿De dónde voy a pagar $1,340 con 58? Pues Dios proveerá. Tenga fe. Y enseguida mañana, muchachas, me apagaron la luz, me cortaron el internet y otra vez estoy en bancarrota. Usted sabe la angustia que empiezo a sentir, porque no tengo entendido qué es cargar la cruz. ¿Qué es cargar la cruz?
Muchachas, esto es un enfrentamiento que tengo en este momento conmigo misma, de mí misma. Soy una falsa profeta, se las presento, mucho gusto. Mi nombre es María Imelda Cardona, la mujer del futuro. Hay que ponerla en duda, porque si no es capaz de hacerse cargo de sus facturas, está muy grave. Así que la he de ver en el próximo capítulo a ver qué milagros hizo, a ver cuál fue la mente de solución que tuvo, a ver qué es lo que usted está enseñando en ese grupo. Entonces, estoy siendo atacada. Sí, está siendo muy atacada. Nosotros te estamos observando y te estamos haciendo un coaching y te vamos a hacer una evaluación porque creo que estás siendo atacada por el enemigo. Y te estamos evaluando que tienes mucha rabia y estamos mirándote que tienes que controlar un poco eso y tienes pues que aprender y entonces ya me van a dar una terapia a mí misma, conmigo misma, de mí mismo, aplique lo que usted ha enseñado, tome agua, camine, salga a caminar, rece la sangre de Cristo, sangre de Cristo, cúbreme, Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Tome agua, respire profundo, maneje la ansiedad, tranquila, todo se va a resolver, usted no se preocupe. Eso se pagará, confíe, aplique lo que usted enseña. Yo no lo había aceptado, no lo entendía. Un coaching maravilloso, no. Me pueden hacer el coaching, claro, obvio. Es que estamos para eso, María Imelda. Ahora, aplique lo que usted enseña en usted misma, porque es que dar consejos a los demás es súper bacano. No, 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 confíe, confíe. Eleva la serpiente y la pobre no entiende qué es elevar la serpiente. ¿Y cómo elevo la serpiente si tengo que pagar facturas? ¿Y cómo elevo la serpiente si yo no trabajo y toda la vida he sido una mantenida y me van a echar de la casa? ¿Y cómo pago la serpiente? ¿Y cómo hago con la serpiente si el banco me va a quitar la casa? ¿Y cómo hago con la... Respire profundo, confíe. Y no lo entiende, mi mente no lo entiende. Si toda la vida ha sido una mantenida, nunca ha trabajado y cree que porque... Cree que porque lee la Biblia, ora un día en la mañana, que todo se lo debe el mundo, pues. No, profe, no está mal, es necesario. Acepto el jalón de las orejas porque es así, soy tratar de confiar y sin replicar y trabajar, queremos todo sin hacer nada. Exactamente, exactamente. No, mi amor, tiene que cargar la cruz. Cargue su cruz y sígueme. Eso, carga su cruz y sígueme. Y así es bacano, pero hay que hacerlo. Entonces, quiero que también, porque es que honestamente, primero estoy enojada conmigo y me hago cargo de mi responsabilidad. Yo soy la transformadora de esta realidad. Y yo tengo que cambiar estos programitas que tengo porque esto ya está repetitivo. Ya esta no es la primera vez que me está pasando. Ustedes ya han visto que me ha pasado. ¿Por qué? Porque odio esto. Para mí esto es negro, oscuro, de tinieblas. Pero es lo que me sostiene en esta realidad. Y si yo no pago los servicios, y si yo no pago la renta, y si yo no pago lo que tengo que pagar, me cortan todo y vuelvo y caigo en la bancarrota. Que ya paré con nueve bancarrotas. María Imelda quiere otra. Ay, no, 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 por favor. No, yo no quiero. Yo no quiero, por favor, Señor. Ayúdame, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser para que yo corte con estas cadenas, para que yo corte con esta cadena de bancarrota, Señor, para que yo no caiga en una depresión. Ayúdame, Señor.
Por favor. Y sí, estoy siendo atacada en este momento por un enemigo. Y María Imelda, ¿cuál es ese enemigo? Usted quiere saber cuál es el enemigo, pero pregúnteme. Como no sé dibujar, lo escribo. Yo ahorita ni escribo nada. Ah, no, le hice esta. Y esta cruz tiene que ser así. No es así como nos la enseñaron. Esta no. Porque es que esta es muy, muy así, muy, muy, muy simple. No, esto es así, así. Y atravesame. Carga mi cruz y sígueme, mi amor. Así voy a seguir trabajando. Carga mi cruz, cargue su cruz y sígame. Es esta. O sea, la cruz tiene que ser así y así. Es esta cruz, como en tercera dimensión. ¿Por qué? Mírala así, es así. Eso, ¿cuál es el enemigo? Tengo un enemigo en este momento. Es así, Luz. ¿Por qué? Porque en el lado derecho del cerebro está mi imaginación. Y está mi futuro. Pero yo lo tengo que cruzar. Puta. Se me salió lo paisa. Lo tengo que cruzar y cruzar. Duele. 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 Hay que trabajar. Muchachas, hay que trabajar. Esto no es gratis. Aquí está la mujer del futuro, ¿no? Sí, divina, preciosa. Con 20 libras menos, sí, pero tenés que cerrar la boca y no comer. Tiene que atravesarse, porque o si no, se tiene que cruzarse. Tiene que cruzarse. Y aquí está es el corazón. Y aquí tiene que creer que va a llegar allá. Pero usted aquí tiene que tomar acción. ¿Y cuál es la acción? Cierre la boca, mi amor. Duerma bien. Esté tranquila. Respire profundo. Manténgase relajada y bajará 10 libras. Pero si usted no duerme bien, si usted vive acelerada, si usted vive estresada, si anoche no durmió pensando, ¿y cómo voy a pagar esa factura, señor? Me van a quitar la casa, no he pagado la renta, no, porque llevo ya 20 días en depresión, sígase acostando. No, usted se experta en acostarse, vaya, sígase acostándose y cierre el teléfono para que no la llamen de las casas, que la casa se dañó y no lleve el plomero ni lleve a nadie. Deje que se caiga todo como se cayó hace 10 años. Deje que todo se caiga. Llegaron los bomberos, muchachas, y la casa se cayó desde el tercer piso hasta el primero y esa casa quedó en ruinas. Ustedes saben el miedo que yo tengo. Yo tengo miedo, mucho miedo, pero hoy me estoy confesando con ustedes, porque esto no lo confiesa uno se esconde. Me salgo del grupo mejor. Me sale del grupo. Bueno, dichas estas palabras y mostrándoles cómo es la cruz, usted, aquí está la del futuro, que es su imaginación, que está aquí, pero usted la tiene que cruzar para creerlo con el corazón y poner los pies en la tierra. Entonces, cuando usted pone los pies en la tierra, entonces hace esto. Si lo ves, Luz, me gustaría, muchachas, que esto es muy importante. Poner los pies en la tierra significa tener la cabeza acá. Y poner los pies en la tierra. Y cada uno tiene su propia cruz. Aquí no es un proceso que yo le voy a hacer eso a usted,
Ni no, me gustaría, y si piden oración, pasen este video, porque es que estoy cansada de ese programita. Y es que ora por mí. Ora por mí, sí, pero tenés que hacer vos el proceso. Aquí es un proceso individual. Esto no es un proceso. No, 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 no. Tienes que hacerlo tú. Y me estoy diciendo a mí, Marimelda. Que Dios me da la energía, Dios me da la fuerza, yo sí creo en eso. Dios me da a mí la voluntad, las aves del cielo, hoy todo el día me han danzado, ellas andan volando de un lado para otro buscando alimento. Ellas no están acostadas en el nido, para que no me venga con el cuento que Dios, que las aves del cielo no se alimentan y sin embargo Dios las mantiene, sí, pero ellas vuelan. Entonces, hay que tomar acción. Y sí, tenés que cargar tu cruz. Sí, Marimelda, lo tenés que cargar. Es una obligación tuya. Y aquí a esto entran los $20 si usted se los pone. Si no, no van a llegar. Y aquí lo paga si usted se hace cargo de esto. Y si no, ya sé que va para bancarrota. Yo le leo el futuro. Ese es el futuro que, no, que yo leo. De acuerdo a sus acciones de hoy, entonces usted va a tener las cosas que necesita. ¿Cuál es el enemigo? Dilo. Vean, el enemigo es el siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cuántos tipos de enemigo hay? Me pueden escribir si se acuerdan cuántos tipos de enemigo hay. Mientras que yo traigo agua. Dos, exactamente. ¿Cuáles son esos dos? Marina, ayúdeme a ver si terminamos con esto. Porque es muy importante que identifiquemos cómo somos atacadas por el enemigo para poder trabajarlo y bajar la información. Aló. Hola, ¿cómo estás? Ah, pero eso está muy bien, me alegra muchísimo. El lunes, sí, es el lunes porque tengo que recoger. Ah, bueno, ese es un nuevo número. Ah, listo, sí, porque contesté de chiripa. Bueno, listo, pues que estés bien, chao. Bueno, a ver, mujeres. Yo tengo, nosotros, todos los seres humanos, tenemos dos tipos de, no, nosotros dijimos el interno y el externo. Yo no hice, yo no escribí el consciente y el consciente. O sea, no trabajo con ese término. Yo dije que era, de pronto lo entiendes así, Marina, está bien, pero yo dije lo siguiente. Así lo escribí. Mira, Marina, lo que pasa es que yo no manejo el consciente y el inconsciente, sino que manejo este término que dice el ataque externo, que es el sufrimiento y el sentirme perseguida, y el externo, que es la complacencia y la herejía. Son dos. Ok, sí, porque es que es diferente. O sea, el inconsciente y consciente. A veces ese término casi no lo uso porque no lo, no, mi mente no lo entiende.
Entonces, yo parecido, no me acordaba. Gracias, Marina. Thank you por tu honestidad. Mira, hay unas advertencias, hay unos avisos, hay algo que te dice, ojo, cuidado. ¿Cuáles son las advertencias? ¿Cuáles son los avisos? ¿Qué es lo que me dice, cuidado, estás en peligro? Esto es una advertencia. Estoy en peligro, ojo. ¿Por qué? Porque esta factura la tenías que pagar el 13 y hoy es 16 y no la has pagado y no tienes el dinero. ¿Qué estás haciendo con tu rutina diaria? Ojo. A mí no me llegue usted a decirme llorando que le cortaron la luz y que no tiene dinero. No me llegue a decirme eso. Para que después yo llegue y diga, ay, qué pesar, lo voy a mandar para que pague la luz. No, señora, no le voy a pagar la luz a ninguna. Ay, ay, pero usted tan mala, tan malvada. No, señora, cada uno tiene que hacerse cargo de cargar su cruz. Y lo dijo Jesús, carga tu cruz y sígueme. ¿Le queda bien clarito o se lo mando a decir con alguien? Y tiene que ser hoy que lo tengo que decir. Marimelda, pero nosotras le vamos a ayudar a cargar la cruz. Le vamos a mandar cada una de a $20 para que usted pague. Ah, bueno, ya ahí sí, ya estamos hablando de otra cosa. Pero mientras tanto, no. Eso, mientras tanto, no. Entonces, vamos a ir concretando. El ataque. Hay unas advertencias, hay unos avisos, hay algo que le dice, ojo, peligro, este es uno. Usted tiene que pagar sus facturas al día. Usted no tiene por qué dejar las facturas por allá guardadas sin hacerse cargo de ellas. Usted tiene que abrir el correo todos los días de su vida. Usted tiene que hacer una lista. Coger, engrapar todas las facturas, mirar las fechas y ponerlas en el calendario y presupuestarse cuánto dinero necesitas en el calendario, cuánto dinero necesitas para pagar $1,340. Tan bella tú, I love you. Mujeres. Mujeres, por favor, advertencia, señales. Tienes que saber exactamente cuáles son tus facturas. Aquí en el grupo no podemos estar apagando incendios. No podemos estar solucionando incendios. No, tenemos que ser unas mujeres que planeemos. Entonces, ¿cuánto dinero necesitas? $1,340 con centavos, con 58. Tener las facturas organizaditas, haciéndonos cargo. Sí, a nosotras las mujeres nos toca hacernos cargo de las facturas, pero eso no lo hace su marido, no, mi amor, ese marido era del pasado. Ahora soy yo la que se hace cargo de las facturas. Ay, pero yo pensé que su marido la mantenía. No, mi amor, a mí no, mi marido no me mantiene. Si yo no pago esto es mi responsabilidad. Ay, nosotros pensamos que usted solamente le cocinaba al marido y ya. Mi amor, eso era en la época del pasado, ahora me toca a mí. Ay, entonces, porque empieza uno ahí mismo a chismear. Ok. Necesito $1,340 con 58 centavos. Ay, señor, ilumíname, señor, ayúdame. Hay una advertencia. ¿Cuáles son las advertencias, mujeres? Las advertencias es que hay unos avisos y hay que tener un cuidado porque resulta que si las fechas, hay unos avisos, hay que tener un cuidado, hay un sobrecito para el ahorro, cuánto dinero dijiste que ibas a ahorrar y no has hecho. Entonces, hago esto y hay dos ataques. Voy a volvértelos a repetir, Marina, para que los escribas, por favor, y no se te olvides. Hay un ataque que es externo y es que
hay una persecución. Es como, ay, es que yo no he podido hacer por culpa de María, por culpa de Marta, por culpa de Sofía. Y eso, ya yo no estoy haciéndole la culpa a nadie. Miren que estoy echándome la responsabilidad. No, digamos, sufrimiento, entonces el sufrimiento es cuando me tiro en depresión y me voy y me acuesto. Ese es un ataque externo, porque me caí en depresión. Por culpa de la depresión, en ese ataque yo no estoy. Cuando yo digo y asumo la responsabilidad de mi vida y yo soy transformadora de mi vida, vienen ataques que son los internos. Y ese ataque interno es cuando uno se vuelve disconforme. Disconforme, esa es la palabra, disconforme. Cuando uno se vuelve falto de fe, cuando uno no se levanta a trabajar. O sea, es que yo pensaba que a mí me iban a llegar el dinero caído del cielo. No, no era así. Usted tiene que trabajar, usted tiene que cargar su cruz y aquí se materializa trabajando. Pero es que tienes falta de fe porque puede ser que te llegue. No, pero es que tienes que trabajar. O sea, aquí cada uno paga renta, cada uno paga la luz. Cada uno paga la comida, cada uno paga porque estamos en el planeta Tierra y en la tercera dimensión, y es que cada uno tiene que hacerse cargo de la cruz, de su responsabilidad. Yo como esposa tengo que hacerme cargo de mi responsabilidad y él como hijo tiene que hacerse cargo de su responsabilidad y tiene que estar consciente de que tienen que trabajar. Ah, ya. Entonces, normal, trabaja, trabaja y el dinero le llega, pero tiene que tener fe de que va a conseguir trabajo, de que va a haber una mente de solución. Cuando usted es atacado internamente, cuando no, cuando su mente se tapa y no encuentra mente de solución, ahí está siendo usted atacado, porque no tiene mente de solución. Ahora la pregunta es, Marina ya me dio una idea, voy a empezar a hacer empanadas. Listo, Marina, venga pues, vamos a comprar los materiales para la empanada. Ve, mira, vos tenés carro, sí. A ver, vení, haceme un ride. Listo, venga, yo la llevo. ¿Cuánto le cobro? $30. Ve, Marimelda, imagínate que hay un grupo de personas que quieren que tú les hable de las metas. Sí, mínimo, 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 la hora mía vale $30. Con mucho gusto, yo voy y le dicto las clases, pero vale $30. Ah, yo pensé que usted lo hacía gratis. No, yo cobro $30 y si es un coaching personalizado, cobro $100. Ah, pero yo pensé que usted regalaba. No. Yo regalo unas cosas, pero una hora gratis de coaching, ¿cómo te la voy a regalar? Entonces, ¿quién me paga a mí la factura? No, 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 no confunda. Ay, pero es que mira que si vas allá, puedes conocer gente, sí, pero entonces dame, si usted quiere que yo conozca gente, me paga los $30, porque entonces a usted le interesa que su gente se motive, yo también cobro. Claro, y si no, entonces me voy de voluntaria pues para todas partes. No, yo cobro. El mastermind hoy a las 8 de la noche yo lo cobro. No, aquí no, es que no, no, así tampoco es. Tan regalado tampoco. Hay que cobrarlo. Entonces, de esa manera, ahí, cuando yo tengo mente de solución, ay, ve, Marimelda, hay un coaching, hay un grupo de personas que quieren que tú les hables de las metas y que les hables de motivación y no sé qué. Y yo sí, mínimo para ir, cobro $30 la hora porque es un grupo de personas. Ah, ya entiendo. Ah, entonces no es gratis. No, yo no voy gratis. ¿No ve que tengo que gastar gasolina? ¿No ve que tengo que gastar tiempo? No, no, no. O sea, eso también lo quiero aclarar, muchachas. Que es que la gente ya me está diciendo que vaya a los grupos a dictar clases y yo tengo que gastar gasolina y tengo que gastar mi tiempo y que es gratis. No, 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 no. Espérate un momentito. Es como decirle a Marina, vení a hacerme un masaje gratis. No, Marina, usted no puede hacer el masaje gratis.
¿cómo lo va a hacer gratis? Y entonces, ¿quién le paga las facturas? Entonces, ahí vamos aprendiendo que tenemos que combinar una cosa con la otra. Bueno, mujeres, esto es todo por hoy. Por favor, vamos a llegar al Mastermind a las 8 en punto, porque acuérdense que el tiempo es oro, es sagrado. Vamos a llegar a las 8, van a traer de una vez cuáles son los obstáculos que han tenido esta semana. Yo en lo personal he tenido muchos, pero bueno, ya se los dije aquí en vivo y en directo. Las espero en el Mastermind. Marina, si puedes entrar, me encantaría que estuvieras. Marta, no sé si estás viendo el video. En fin, Luisa, Sandra, Ana María, Luz, las espero en el Mastermind a las 8 en punto. Pasamos esto, van a traer sus problemas, van a traer todo lo que sea problemas, todo lo van a traer. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cómo Viviana también trae sus problemas, porque aquí vamos a tener ideas y vamos a tener mente de solución. La que no tenga dinero se comunica con Luisa Zapata, que es la persona que me está pagando a mí mis coaching. Porque o si no, ¿cómo pago yo esto? Escúcheme. Luisa Zapata de la Fundación me está pagando a mí para yo poder sobrevivir y pagar las facturas de la Fundación, y ella me está pagando para hacerle coaching a las que no tengan dinero, que a las que tienen dinero me pagan a mí, y las que no hablan con Luisa, y Luisa les está patrocinando la educación porque ya se consiguió un agente que entiende que hay que reprogramar la mente de las personas. Entonces, por favor, comuníquense con Luisa Zapata. Ella es la fundadora de una fundación, suena como fundadora de fundación. Ella es la que tiene la fundación. Ella es la que hace estos aportes a las mujeres que no tienen recursos económicos para que puedan educarse y puedan reprogramar su ADN. Entonces, a mí Luisa, la fundación me paga mi plata, yo tengo el dinero, me entra a mi bolsillo y ustedes ya trabajan en ese caso. Con Luisa, por favor, la que no tenga dinero no se comunica conmigo. Conmigo se comunica la que tiene dinero. Y la que no tiene dinero se comunica con Luisa, porque es que, para que no nos enredemos, listo. Bueno, muñecas hermosas, acuérdense que la fundación tiene un propósito muy linda. Luisa, la verdad, también tiene un propósito muy lindo. Luisa ha visto mucha importancia en la educación. Luisa sabe que la solución es educarnos y gracias a Dios, ahí obra la fe, ahí obra la fe. ¿Por qué? Porque estos asaltos internos, que es falta de credulidad, que es falta de desconfianza, ahí es donde vienen esa parte donde uno dice, Dios proveerá, sí, aparecen los ángeles, aparece como esa bondad de gente que tiene dinero y dice, nos damos cuenta que hay mujeres que quieren educarse, pero no tienen con qué y nosotros le queremos ayudar. Ahí es donde viene la fe y ese es el otro ataque interno. ¿Lo entiendes, Marina? O sea, yo estoy siendo atacada no por el externo, sino por el interno. Pero cuando usted tiene mente de solución, cuando usted actúa en diferentes opciones, aparece Luisa con la fundación y me dice, bueno, Marimelda, a ver, a mí me parece que tu trabajo es muy interesante y me parece que haces una buena obra de educar a la gente. ¿Cuánto me cobras a mí como fundación? Yo te pago a ti. Y yo consigo un grupo de mujeres que se eduquen y yo les pago. Ah, listo, mija, venga, hágale, hágale, mi amor. Eso, apareció un angelito y entonces me dijo, venga, que yo me consigo el dinero y yo le pago a usted, yo hágale. Ahí ya estamos hablando.
Ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero es digamos, una mente de solución que nosotras hemos encontrado. Y lo mismo que ayer me llevaron a un grupo de unas mujeres, pero yo le dije, qué pena, pues yo no lo hago gratis. Yo no lo hago gratis. A mí me paga con mucho gusto y yo le doy a su grupo de mujeres, le doy un coaching o le doy una, pero no lo hago gratis porque yo también tengo que pagar mis facturas. Y eso, mujeres, aprendemos a cobrar, aprendemos a vender y aprendemos a valorar nuestro trabajo, porque a este sobre solamente le voy a entrar plata yo, con una mente de solución. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Espero verlas en la noche. Estoy trabajando mucho para no caer en estos procesos de bancarrota de nuevo. Y gracias a Dios, mañana les cuento esta solución. Listo. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Chao.